No, pues hola, buenos días a todos. Hoy es domingo, día de Ramos. Fuimos a misa. Fuimos a la iglesia temprano a llevar a mi niña a la doctrina. Y quería saludarlos, decirles buenos días a todos. Como todavía falta para que empiece la misa, nos vinimos a comer porque teníamos mucha hambre. Somos muy comelones nosotros. Para mí, mi caldito, que es antes de comer, me voy a comer este caldito de camarón que me pidió mi marido. Y las niñas agarraron estos taquitos ahorita en lo que llega la comida porque ya les andaba del hambre. Liz. No, a mí no, por favor, no me grabes. Y esta papaya sala es una papaya sala, está riquísima. Muy rica. Este restaurante es un tasty. Para las personas que viven por acá donde yo vivo, este restaurante es un tailandés. Es nuestro restaurante favorito. Está muy, muy bueno. Ahorita que traigan la comida, les voy a grabar un poco más. Mi papá también aquí trabajó, su tío y mi esposo. Y las personas de aquí son muy buenas con nosotros. Los dueños de este restaurante, muy buenas personas con nosotros. Por eso es que vinimos siempre aquí. Bueno, ahorita les grabo la comida para que se den una idea de cómo está esta comida bien rica. Ahí va. Este es un... lo que yo pedí. ¿Cómo se llama este, amor? Niam sop. Lleva lechuga. Y ya no quién sabe qué tanto es esto, pero está bien bueno. Se ve bien sencillo, pero tiene un sabor bien rico. Aquí lo traigo. No, never mind. Este se llama ¿cómo? Fish tamarind. No, este es Beso chicken on rice. Y aquí te traen el arroz. Este es un fish tamarind con el arroz y se revuelve la salsita. Esta es salsa de tamarindo, pero agria, dulce, picosa. Tiene un sabor excelente, bien bueno. Y esto lo pidió Liz. Ahorita pidió el arroz con esto. Y yo pedí este. Me despido de ustedes. Porque yo voy a 27 de enero. Comer bien rico. Horas 27 de enero. Bien rico está. Este es mi postre. Es, ¿cómo se llama este? Okay, I will. Plato. Mi amor, por el amor de Dios. Yeah, but like, I thought you didn't want me to be here. Este es queso, cheesecake. ¿Cómo se llama este? Fried cheesecake. Fried cheesecake y este es rice. Este es arroz como con coco y mango. Mango chicken rice. Mango chicken. Mango is sticky rice. Oh, mango sticky rice. I'm sorry. Mango sticky rice. Síganse burlando de mí, ¿eh? Soy su madre. Cálmense. Mango chicken. Vamos a ir con tal. No lo supe decir bien por el amor de Dios. Cállense. Bueno, pues esto les causa gracia por lo que yo hablo, pero bueno, así suele suceder. Mango sticky rice. Así suele suceder cuando uno no pronuncia bien las cosas. Eso todo pasa en esta vida, hasta las mejores familias. Buenas tardes a todos. Ahorita vamos saliendo de misa. Hoy se tardó mucho la misa porque fue día de Pascua. No digo día de Ramos. Ya, y duró la misita muchito, pero estuvo muy bonita, porque pues ustedes saben, nos explican muy bonitas cosas de Dios. Y pues también porque traíamos a nuestras niñas a la doctrina. Y aquí traíamos a la princesa. ¡Qué hermosa! ¡Güera! ¿Quién es esa chulada de bella de amor? Mira, para allá. Esta niñita es un amor, la queremos mucho. Esa es la niña de mi sobrina Michelle y Beto. Mírenla, le encanta, se parece a la tía. Igualita, miren. Igual también. Bravo, trajimos, ahorita nos la robamos. Nos la vamos a robar a la güera, le encanta. Mira cómo se mira, está. Miren. Güerita.
Hasta la boca abrió. Dile a su mamá que le saque un YouTube. Le dices a tu madre que te saque un YouTube, mi amor, para que te mires cada rato. Ay, ya pasó la saliva, ya fue todo. Ay, ay, ay. Esta niñita está como su tía. Le encanta verse en el espejo y le encanta todo. Y ya... ¡Ay, mira! Cálmate, Ana, que ella se está viendo. Dice, mira, mira. Y luego mi chinita la adora. ¿Verdad que sí, mi amor? ¿La adoras a la güera? Voy a poner una movie en Netflix. Ok. Mi chinita la adora. Nomás que vinimos apretados porque como mi troca no me la traje. Llevamos, baby. Pues aquí, nomás para nosotros aquí, pero como decidimos traernos a la bebita, pues ahí la traemos. Mi niña la quieren mucho. Mira, ahí va. Bien emocionada. Y ahorita pues vamos a ir a... Como es domingo, no sé, a lo mejor vamos por ahí a ver qué hacemos. Echarnos una nievecita o algo. Ya le dimos gracias a Dios por nuestra semana, por nuestros días, por nuestro trabajo, por nuestra salud, por todo. Y pues ya, ¿qué les digo? Que ya vamos para... ¿Para dónde vamos a ir? Lana quiere una pelota. Como me salió bien futbolista, pues aquí... Ya va bien entretenida, mi güerita, írala. Bien entretenida. ¡Qué chula se ve, mi amor! Mira, mi amor, para que te diga tu tía Meli. Bien hermosa. Güera. Güerita. Ni parparía, pues ya le pusieron su peliculita. Bueno, pues... Ya. Vamos en el camino. Y primero Dios... Ahorita a ver a dónde vamos. Me despido de usted. Uy, la güera le encanta salir y a la se pone loca. Y pues. Ah, no, no, mami. Abuelita. Y que este Juan le daba cucharadas de nieve y no quería, ella quería comer de solas. Y se puso sus calzones, mira. Ella está ahí, va a acabar toda batida. ¿Se quiere sentir grande? Mami toda chamabota. Ya tuvo la culpa. Como gente grande. Pues. Sí, pues ella quiere estar, quírala. Y le pongo la cámara y se vuela. Ella se vuela, se encanta estarse viendo. ¿Así? Sí. Mírala. ¡Ay, qué bonita se ve! ¡Ay, amor! Mira, acá está la Yasmín. Se está echando unos doritos, unos dorilocos. Están bien buenos, miren, para que vengan aquí. Está bien buena sus tortas y sus tacos y sus paletas. Sí. Y sus... Mire, déjale, muéstrate, déjale, enseño todas las paletas y todo, mira. Me las nieves. Estas son las aguas. Bien buenas. Las paletas. Bueno, pero es que ya tuve que hacer. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo les cuento? Y ahorita ya son las... ¿Qué horas son, hija? 9:13. Salimos de misa, nos vinimos, fuimos a hacer unos mandados. Llegamos a la casa hace como unas 2-3 horas. Y como ven, ya es casi hora de ir a dormir. Ya me puse mi pijama. Y ahorita nos vamos a hacer una... Ana Karen y yo nos vamos a hacer una, como un tratamiento en las manos de aceites de sal. ¿Cómo se llama la sal, hija? No sé, el tratamiento de sal de mar muerto. Quedan las manos súper, súper bien. Y después de la sal te pones un... Después de la sal, nos vamos a poner una cremita que te queda en las manos como si fuera piel de bebé. Así bien, bien, bien suavecitas. Yo la tengo, ya tengo mucho tiempo con ella.
y siempre me la hago cuando ya tengo mis, porque pues como yo les digo, yo trabajo y tengo mis manos, pues siempre agarro mucha agua, agarro cosas, a veces no me pongo guantes, no me protejo, entonces siempre trato de comprar mis cremas para exfoliarme las manos, para ponerme, pues también me pongo mis tratamientos en mis manos, porque pues ustedes saben, las manos son lo que uno más usa para todo. Y ahorita antes de dormir decidimos hacernos un tratamiento y se los quiero mostrar. Para que no, si se sucia aquí, es que como tiene mucho aceite el... Permítanme, dejé prendo aquí la luz. Esta es la crema. Espérate. Esa es la crema. No, no es la crema. Digo, es la sal de mar muerto. Yo no sé si han escuchado ese mar, pero sí. Este es como tipo, es como un aceitito. Esta tiene aceite, es pura sal. Tiene un aroma media rara. Pero a veces no importa lo que huele, sino... Ay, tú. Agárrala ya de ahí, mija. A veces no importa lo que huele, sino cómo te deja la... La mano. Las manos. Bueno, vamos a poner la camarita aquí. Es la que me voy a poner ahorita. ¿Qué es esto? Esta te pones una poquita de nomás es de sal, casi nomás es la que agarro con mis manos, por si miran. No es mucho. Entonces, la agarras, te la pones y haces masajes así por toda la mano. Te haces masaje y masaje donde quiera. Sientes al mismo tiempo sientes que te talla, pero sientes suave. Sientes suave la piel. Como que te da masaje la misma arena, es como la sal, la misma sal te da masaje y te la tallas por todos los dedos. Ocupas ponerte grande cantidad. Es poquita la que te tienes que poner. No es necesidad de ponerte mucha. Porque como les digo, viene con mucho aceite. No se nota el aceite. Como ven, no se nota el aceite. Miren, mis manos están un poco acabadas. Pero bueno, no importa. Lo importante es que tengo dedos y manos para mover y hacer las cosas que yo necesito. Pero miren, por eso es que yo les digo que uso mi cremita. Las manitas de Ana Karen, miren. Tállate, mija, así. Se talla toda la mano así. Tienes que hacer muchos, como tú misma, hacer de tus propios masajes. Hacerte masajes. Entre más masajes te hagas, es como si te estuvieras exfoliando más las manos. Para que se te quite la resequedad, lo feo, y te quedan bien suavecitas, suavecitas. Entonces ya después de que te las tallas, te las lavas, miren, o sea que se cayó toda la sal y como si ustedes ven, quedan las manos como que no le entra el agua, miren, ven, tiene mucho aceite, se cae como si fuera waterproof, se cae como si fuera waterproof, como si fuera contra agua, pero sí, sí cae. Esto hace que el aceite te quede en tu piel y solamente se cae la Vamos a agarrar una servilleta. ¿La sal? La sal. Deja, levanto un poquito más la cámara. Solamente se cae la sal. Y ahorita vamos a grabar, ¿sí? Miren, ya quedaron bien suaves. Vamos a secarnos con este papel. Así nada más, no va a ser de tallarte para que no te traigas el aceite. Solamente nos vamos a secar, así. Solamente nos vamos a secar. Yo ya en mi cara ya también me puse una cremita que es de noche. Mi hermana me la mandó de México y esa es muy buena también para todo tipo de piel. A mí la piel me hace... ¿Dónde? Esta es la que va después del... La sal. De la sal. O sea que esta es primero. Esta es primero. Y después es esta. Entonces, ya que tú tienes esta, pues, ya que tienes las manos limpias y que ya te las limpiaste, agarras un poco, no es mucha cantidad, yo creo que es como esta cantidad la que tienes que usar, como no es mucha, de esta crema, ya se las mostré, y se pone uno aquí en las manos,
Entonces ya que se pone uno en las manos, empiezas a suavizarlas y te quedan súper, súper, súper bonitas. Te queda, yo quisiera, oh no, si me quedara así mi piel, oh my gosh. Bueno, sí tengo otra crema que es también para la cara, casi igual, pero la que tengo en la cara es también igual, nomás que es negra. Después me voy a hacer me voy a hacer también el de la cara para que miren la que estoy usando cuando me quiero quitar todo lo de... que ya duro, pero esa solamente se hace como 3 veces al mes o 1 vez por semana, depende como si diario te maquillas o diario usas maquillaje. Esa es muy buena para quitar todos los poros muertos, los poros abiertos, te ayuda como a limpiar la cara, los negritos que salen en todo lo que es la cara. Mire, yo traigo bien estas ojeras ahorita porque realmente no he dormido bien, pero esa crema que yo les digo ayuda demasiado. Y ahorita ya quedaron las manos así, bien brillositas. Miren. Bien brillositas, bien suavecitas, bien, bien suavecitas. Y quedan bien, bien suaves. Parecen manos de bebé. Que casi si le haces así, se viene. Es un tratamiento muy bueno. Es caro, pero es muy bueno. Miren quién me está esperando aquí en la puerta. Mira quién me está esperando. ¡Ay, amores chiquitos, viciosos! ¡Qué precioso está usted, corazón! Ya me estaba esperando. Mañana te vamos a llevar a que te corten tu pelo. Mañana te vamos a llevar a que te corten tu pelo, mi amor. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, ya llegué a la casa. Me voy a sentar un ratito porque, ay Dios, llego bien fastidiada. Está más roja. Pero, mira, un poquito roja. Llegué a la casa y ya, gracias a Dios, de trabajar. Me dio licencia de llegar de trabajar. En la mañana no grabé nada porque me fui a dejar a mis hijas a la escuela. Porque usualmente mi marido las lleva, pero como yo las llevé hoy porque mi Maiko tenía cita en el doctor, tenía chequeo físico. Le tocaba que le pusieran inyecciones y todo, y dijo mi marido, tú lleva a las niñas y yo llevo al perro. No, el perro se oye muy feo, a mi Maikito. Lo queremos nosotros como si fuera pues un ser humano. Los perros son bien entendidos. Y ellos, mira. ¡Ay, corazón! ¡Mira, mi amor! ¡Salúdale a la gente! Ven a sentarte acá con tu pelotita. Miren, él es bien entendido. Es un perro bien bueno. Ahorita ya anda bien greñudito porque ya la señora que le corta el pelo se enfermó y no ha tenido tiempo de cortárselo, pero nunca, casi no me gusta traerlo así de greñudo. Ahorita él ya ni se siente a gusto. No me gusta traerlo así. Y la señora se enferma y no ha tenido tiempo. Entonces ahorita buscamos otra persona para que se lo corte. Y yo mañana, si Dios quiere, mañana no trabajo. Mañana lo voy a llevar. Mi esposo ya le hizo la cita para el corte de pelo. Ten tu pelotita, papá. Hola, buenas tardes a todos. Buenas preséntese, papá. Preséntese. Pues sí, ya mi estamos papá, presentados, miren. Mira. Vamos a ver. Nos viene calando bien gacho el sol, pero ahí viene sol. Bien bonito. Y acá viene mi mamá, miren. Atrás con su gorra también. De Alabama, y mi papá con su gorra de Alabama. Sí. ¿Eh? ¿Qué tal? Sí, estamos en Alabama. Pues. Y trajo hasta su abrigo porque dice que va a estar frío va a estar frío en la noche y bueno el juego, ¿verdad, pa? Y bueno el juego, sí. Bien bonito. Porque vinimos a ver el juego de Ana Karen, va a jugar ahorita con Calera. Van en segundo lugar, van peleando el primero. Ahorita están jugando ya. Y nosotros vinimos a apoyar la güerejita. Y ahorita ya va a empezar, pero quiero enseñarles. Allá va Liz. Y ya están jugando allá, mis chiquillas. Ay, pues se va a ver bien bonito. Ahí va mi güerita, eso. Eso, mi güerita. Tírale, órale, Ana, dale. ¡Hola, güerita! ¡Tírale! ¡Hola, hija, tírale! Pero mira, para donde la tiro en vez de echar la pala. Ay, se ve oscuro, hija. Ahí está. ¿Cómo sabes? Mamá, pa.
No, aquí estamos, pues aquí, miren. Allí se le habían de pisar. En el fútbol, mi mamá está bien emocionada con. Y mi papá bien abrigado. Ya va a meter otro. Estamos bien emocionados, papá. Sí. Buenos días a todos. Ahora las quise saludar porque hoy no trabajé. Les quiero contar. Porque mi perro tiene cita en la peluquería. Le van a hacer un. Le voy a cortar el pelo y todo lo de las uñas. Y quise grabarles un saludo. Quise grabarles un ratito para saludarlos. Más que tengo que prender mi camioneta para que se caliente. Y ya me ando yendo de la casa, nomás que es bien a la carrera porque siempre las citas me las hacen bien temprano, a las 9:30. Tengo que irme ya, pagar mi vela y agarrar mi cafecito, agarrar mi café y agarrar a mi perro. Para dejarlo en su cita en el corte de pelo. ¿Ya estás listo, mi amor? ¿Ya estás listo? ¿Ya? ¿Estás bien greñudo? Vámonos, ándale. Vámonos, vente. Miren, él es bien entendido. Lo más le digo que nos vamos a ir y nos vamos. Él ya sabe, vente. Déjate amarro. Espera. Me puse mis mallas, mis tenis. Porque tengo muchas cosas que hacer. Quisiera ir a agarrar mis plantas para ponerlas afuera. Y tengo que ir a la tienda. Tengo que hacer muchos mandados hoy. Súbete. Los tiene que cuidar uno. Te vas a portar bien, ¿ok? Te vas a portar bien. Si no, te voy a bajar y no te llevo. En fin, que a ti te gusta también andar en la calle. Mírenlo. ¿Ya te portaste bien? Ok, miren, ya no se le ven los ojos. ¡Pobrecito! Ella abrió la ventana porque le gusta ir viendo en la ventana y que le vuelen los pelos. De por sí trae un montón de pelos, miren. Ya abrió la ventana. Lo bueno es que aquí no hay mucho tráfico. Aquí está tranquilo. Y me gusta este perro porque este perro no suelta pelo. Es un fisio. Estos no sueltan pelo. No te dejan la casa peluda, ni la ropa peluda, nada. Me gusta mucho este perrito, me encariñé ya con él. Yo no sé el día que se me pele, yo no sé qué voy a hacer. El día que se me pele con los piojos. Él es un perro muy, ya se hizo muy educado porque pues lo hemos tratado todos de enseñarle que con lo que no nos gusta que haga en la casa. De primero, cuando estaba chiquito sí nos mordía mucho los zapatos, nos mordía los tapetes. A veces se orinaba adentro, tenía que andar lavando todo. Yo por eso en mi sala no tengo tapete, por lo mismo de que tengo mi perro. Y cualquier cosa, uno no sabe. Yo sé que un perro es como un niño, ¿no? Ellos los tienen que educar uno a su manera. Y pues ya se ha educado un poco más. Ya se sienta a ver con nosotros tele, se va con nosotros afuera, se queda tranquilo. Lo único que tiene es que cuando ve a alguien diferente que no conoce, se suelta ladre, hasta que los huele, deja de ladrar. Pero sí, es bien hermoso mi perro. Así quedó mi cosita. Mira, voltea para acá. Le gusta ver la ventana a este perro. Ay, qué hermoso, qué lo está cochinado. Ya me extrañaba, pobrecito, cuando lo dejé me agarraba de los pies, no se quería quedar. Bueno, pues ya casi termino de hacer de comer. Y mi perrito está bien, bien, bien fastidiado. Como lo llevé a cortar el pelo, miren. Quedó cansadito. Bien cansadito, pobrecito. Pero así quedó él, bien bello. Con su pelo cortado. Está bien tranquilo, está fastidiado, yo creo. Y ahorita ya no tardan en llegar mis niñas de la escuela. Hice unas papas con. Les hice papas con chorizo. Como ven. Aquí casi ya mero están. Le puse unos chiles porque a mí me gusta el chile. Ahorita. Y por acá hice un chorizo. Con cebollado. Con una salsita verde.
Ahorita ya nada más voy a esperar a que vengan y que estén las papas para darles de comer. Llegó mi chinita de la escuela, miren. Ay, hola. Ya llegaron mis bellos tesoros. Allá está mi chinita. Miren. ¿Cómo te fue, mi amor? Bien, nomás que hicimos mucho tarea. No tenemos tarea esta semana. ¿Sí? Porque somos... ¿Qué estás haciendo, niñas? Ahorita voy a echar voy a echar la semilla para el zacate. Porque llueve para que salga. Pero lo echo en la cubeta porque tenemos la maquinita, pero siento que la máquina como que se atora. No sé qué tiene, se atora. Y no me gusta. Sí lo avienta, pues, pero como que se atora, no sé qué tiene. Y mejor decidí aventarlo con la mano, como que así le aviento más tupido. Porque la maquinita como que lo echa, pero lo echa muy, muy separado. Y este sí lo avienta así más tupidito. Yo lo he hecho pues así como a mí me gusta más cerrado, aviento el puño más cerrado para que salga más. Y aquí se acabó mucho, yo no sé ni por qué. Pero... ¿Qué ayuda a eso? ¿Mande? ¿Qué ayuda a eso? Para que salga hierba, mica. Ah. Oh. Es para eso, para que salga la hierba. Nomás que como... Sí quiero que salga bien tupida. A ver si sale, a ver qué, si Dios quiere. Porque sí está caro, no creen que no está caro y luego que no salga. Y desde ayer lo iba a echar, pero no me dio tiempo. Y como ha estado lloviendo mucho. Eso dice que va a crecer para atrás. Se ha estado mojando. Y quiero que salga. Como ahorita que está lloviendo, para que salga. Ahorita es el tiempo para que se siembre y salga mucha. Eso dice que va a crecer para atrás, va a crecer para atrás. Por eso la quiero echar. La quiero echar antes de que llueva para que se... Como las mañanas amanece húmeda la yarda, pues por lo menos sale con lo mojadito que tiene, con el rocío de la yarda. A ver qué tal. Ya después si sale les enseño a ver cómo quedó. A ver si esté bueno, si supe ponerla. Y si no, pues ya la perdí. Ya, a ver si puede estar.